Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. El año de las legumbres. La FAO promociona la producción y consumo saludable y Argentina se suma participando de la Semana Verde en Berlín, donde fortalecerá vínculos con los países de la Unión Europea. Se achica la brecha. La diferencia entre lo que paga un consumidor por las mercaderías del agro y lo que recibe el productor mejoró un 3,4%. Siguen las lluvias. Se espera que un sistema frontal llegue al norte argentino con precipitaciones y tormentas, y lo mismo se pronostica para las regiones patagónica, el oeste y el sur pampeano y Cuyo. Y hoy también vamos a estar hablando sobre este tema. Uno de mis temas de investigación es el biomimetismo, que se basa específicamente en el desarrollo tecnológico de sistemas artificiales que se inspiren en sistemas biológicos. En este caso, surgió hace unos cuantos años la idea de estudiar la fauna del suelo, específicamente la hembra del bicho torito, el Dilophosaurus abderus, que tiene la propiedad de que el suelo no se adhiere a su cutícula. Ya para comenzar esta mañana, vamos a ver cuál es la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, en Trenquelauquen. En este momento 16 grados 3 décimas, con una sensación térmica de 16 grados, cielo despejado, humedad 89%, presión 1000.4 hectopascales, viento noroeste a 7 kilómetros por hora, con ráfagas de 20 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy miércoles, 36 grados. Como todos los miércoles, para continuar hablando sobre el clima, estamos en comunicación telefónica con Natalia Gattinoni, del Instituto de Clima y Agua del INTA. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Yamila, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Contanos un poquitito dónde estás, Natalia. Ahora estoy, mira, vacacionando acá en unos familiares en San Jorge, en Santa Fe. Ah, qué lindo. Así que te llamo, nos hablamos desde acá. Tuvimos unos días calurosos que decimos incluso, hoy es distinto calor que el de Buenos Aires. Y bueno, ayer una tormenta fuerte y hoy amaneció fresquito. Nosotros de paso te interrumpimos un poquitito las vacaciones, no, pero nada más, Natalia. No, por favor, igual es un placer. Así dije, no, me levanto tempranito y de paso aprovecho el día. Bien. Está. Bueno, Natalia, contanos entonces un poquitito cómo es el clima en la semana que pasó. Mira, durante la semana toda la porción central y norte del país recibió lluvias. Si separamos en regiones y nos vamos al litoral, al noreste, recibieron lluvias variables con máximos de 127 milímetros en Posadas. Sobre la porción central, la región pampeana, Córdoba y San Luis fueron las provincias que recibieron abundantes precipitaciones. Si nos vamos al noroeste argentino, también recibieron abundantes precipitaciones, como puede ser en el norte de Salta, con valores entre 160 y 200 milímetros, generando entonces un acumulado semanal de precipitación de 288 milímetros en Orán, por ejemplo. Toda esta situación de lluvias en distintas partes del país hace que las reservas de agua simuladas por distintos modelos para los principales cultivos de verano coincidan todos en marcar excesos de agua justamente en Corrientes, este de Formosa, Chaco, oeste de Santiago del Estero, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. ¿Cómo se encuentran los cultivos? Con respecto al trigo, mira, la cosecha ha alcanzado el 87% del área sembrada. Hay algunas hectáreas restantes que corresponde a la provincia de Buenos Aires. En los cultivos de verano, su siembra avanza lentamente. En esta semana avanzó lentamente, se resta un 18% y un 9% del área planificada para lo que es maíz y soja, respectivamente. El maíz se encuentra creciendo vegetativamente o en floración en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en algunos partidos de Buenos Aires. Su estado es bueno, al igual que la soja. Y con respecto a la soja de primera, está en un crecimiento vegetativo en su mayoría. Hay partidos puntuales como en Lincoln, Majo Juárez, Casilda, Venado Tuerto, donde ya ha alcanzado la floración.
Y por último, lo que respecta al girasol, se encuentra en un buen estado, excepto en localidades como 25 de Mayo y Charata, donde la mitad del área ha reportado un estado regular. Natalia, ¿qué se espera del pronóstico para los próximos días? A ver, vamos a esperar para estos días que para hoy miércoles se desplace un sistema frontal sobre el centro y norte del país y esto generaría lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua, ráfagas en lo que son las provincias del noroeste argentino. Para mañana las precipitaciones van a continuar sobre esa región y otro sistema de mal tiempo afectaría el oeste y sur pampeano con lluvias y tormentas aisladas. Lo que respecta al noreste argentino y el litoral, se prevé tiempo algo nublado o parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso, principalmente durante el fin de semana. En el sur del país, la región pampeana, solo se esperan algunas lluvias sobre el extremo sur, con descenso de las temperaturas y vientos persistentes del sudoeste. Y el fin de semana, entonces, persistirían las condiciones de tiempo inestable sobre la mayor parte del centro y norte argentino y las precipitaciones se concentrarían más sobre el noroeste argentino, donde podría haber tormentas dispersas y algunos mejoramientos temporarios. Bueno, Natalia, muchísimas gracias como siempre por esta información y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. Exacto, el miércoles próximo nos volvemos a encontrar. Un beso para todos. Un beso grande y a seguir disfrutando, Natalia. Gracias, besos. Chao, chao. Continuamos nosotros aquí en Pampero TV. Vamos a ver cuáles son los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 12.031 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 20 pesos con 438 milésimas. Novillos de consumo de 15,50 a 26 pesos el kilo, pesados de 20 a 23, regulares de 16 a 22, overos negros de 15 a 23, cruzas con un máximo de 21 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 18 a 29 pesos con 50 centavos el kilo, vaquillonas de 14 a 28, terneros de 20 a 31 pesos el kilo. En el día de hoy ingresaron al mercado de Liniers 7.687 bovinos que fueron trasladados en 221 camiones. Cambiamos de tema. La FAO consagró el 2016 como el año de las legumbres y con el objetivo de promover la producción y el consumo realiza una serie de actividades de promoción en todo el mundo. El consumo de legumbres es un desafío no solo por una cuestión económica, sino por los nutrientes que aportan a una alimentación saludable. En noviembre de 2013, la ONU y la FAO declararon al 2016 como Año Internacional de Legumbres y la Cámara de Legumbres Argentina fue designada por la Confederación Mundial de Legumbres la encargada de promocionar esta designación en áreas tales como incentivar el aumento de la producción, el comercio y el consumo, difundir las ventajas que estos cultivos tienen para la sustentabilidad de los sistemas de producción, los beneficios para la salud, sus aportes de minerales y vitaminas. El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales como parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El año brindará una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen. El presidente de la FAO, desde 2012, José Graciano da Silva, a través de la resolución 6/2013, estableció como objetivo principal crear conciencia de la contribución de los impulsos a la seguridad alimentaria y la nutrición. La Cámara concentra entre sus asociados buena parte de los productores, procesadores, envasadores y exportadores de legumbres, considerando dentro de este universo de productos a los granos secos de los porotos, garbanzos, arvejas y lentejas. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burjale, y la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, junto a otros funcionarios nacionales, participarán de la Semana Verde que se desarrollará en Alemania hasta el 24 de enero y que se ha convertido en la mayor feria de alimentos, agricultura y horticultura en Europa y donde también se espera que pasen unas 400.000 visitas durante este año.
Es muy buen señal que el ministro participe en la Semana Verde y en el Foro Global de Agricultura y Alimentación en Berlín. Es una reunión muy importante en Alemania para la agricultura en el mundo, en la cual Argentina toma el lugar adecuado. Para nosotros es muy importante y muy interesante reanudar los lazos, las relaciones en la agricultura y cooperar y de trabajar en conjunto. Volver a participar desde el Ministerio de Agroindustria en una agenda internacional, que el ministro pueda exponer nuestra política de agroindustria interna y externa, y principalmente una agenda bilateral con los países europeos que ya está en marcha y de la cual tuvimos una respuesta muy positiva. Y obviamente estamos abiertos a que se abran los mercados para los productos argentinos y eso es lo que vamos a plantear allá. La FAO es un organismo fundamental para este tema, es un organismo fundamental para la cooperación sur-sur, para la transferencia de conocimiento y de tecnología de la Argentina hacia otros países. Vamos a trabajar en biotecnología, en agricultura familiar, también en el Comité de Seguridad Alimentaria, porque una de las prioridades que ustedes saben del presidente es pobreza cero. Pobreza cero tiene que ver con hambre cero. Hambre cero es uno de los objetivos de la FAO más importantes, así que yo creo que vamos a trabajar muchísimo. Ver ahora cuáles son los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 45 centavos y para la venta en 13 pesos con 55 centavos. El euro para la compra cerró en 13 pesos con 90 centavos y en 15 pesos con 90 centavos para la venta. Las bolsas tanto Merval, Bovespa y Nikkei tuvieron un cierre negativo de 2,73%, 1,09% y 2,71% respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre positivo de 0,85% y 1,38% respectivamente. Uninforma indica que se redujo la brecha entre los consumidores, lo que pagan los consumidores en góndola por las mercaderías del agro y lo que reciben los productores. Esto se ha dado en los últimos dos meses. La diferencia entre lo que paga un consumidor por las mercaderías del agro y lo que recibe el productor mejoró un 3,4% en diciembre a partir de una leve reducción en la brecha de precios de la naranja, el arroz, la manzana y el brócoli. Es el segundo mes consecutivo en que la diferencia de precios entre góndola y productor mejora, según el índice de precios en origen y destino que elabora el área de economías regionales de CAME para una canasta de 20 alimentos del agro. En diciembre, la diferencia promedio entre el precio que pagó el consumidor en góndola superó en 7 veces a lo que recibió el productor en el campo, pero con brechas de entre 13 y 19 veces en productos como pera, acelga, arroz y manzana roja. En el otro extremo, los productos con menos diferencia fueron brócoli casi 3 veces, limón, aceite de oliva, calabaza casi 4 veces y mandarina. De los 20 alimentos agropecuarios relevados, en 9 la brecha entre el precio de origen y destino aumentó, mientras que en 11 se redujo. En diciembre hubo 3 productos que mejoraron relativamente sus valores dentro de la cadena, al combinar un aumento en las ganancias del productor con una disminución del importe que pagó el consumidor. Estos fueron el brócoli, con un incremento promedio del 67% en el valor que recibió el productor y una reducción del 17,5% en el precio en góndola. La lechuga, con un aumento del 45% en el precio de origen y una reducción de 6 puntos en el precio destino. Y la naranja, con un aumento promedio del 118% en el precio de origen y sin cambios, por segundo mes consecutivo, en el precio de destino. En tanto, pera, mandarina, calabaza y frutilla fueron los productos que más aumentaron en góndola en diciembre.
Pasamos a las producciones regionales. En el mercado a término de Nueva York, el algodón cerró el contrato de marzo 2016 en 6.283 dólares la libra. El café cerró el contrato de marzo 2016 en 119,55 y el azúcar cerró el contrato de marzo 2016 también en 14,42 dólares la libra. El cacao cerró el contrato de marzo 2016 en 2.974 dólares la tonelada. El complejo agroexportador liquidó 870 millones 200 mil dólares entre el 4 y el 8 de enero y esa cifra se convirtió en la más alta en un año y 7 meses, en los últimos 19 meses, desde mayo de 2014. Además, es la liquidación también más elevada para una semana de enero en la comparación histórica, según datos de Ciara ISEC. En el arranque del año predominan las ventas de la cosecha de trigo, aunque en este 2016 se sumaron otros cultivos, principalmente soja y derivados, que estacionalmente tienen contratos reducidos en época estival. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa en esta mañana de Pampero TV y ya volvemos. La red de educación virtual más grande del país, a través del Centro de Estudios Universitarios de Trenquelauquen, pone a tu disposición la posibilidad de obtener tu título de grado. Si sos técnico o profesor, logra tu licenciatura universitaria en 2 años. Ingresa a nuestra web y entérate más. Cada cuchillo es el reflejo de una época y de una cultura. Este oficio milenario late al ritmo del yunque y el martillo. Habíamos visto los ciclos del motor y el movimiento del pistón dentro del cilindro y cómo se abrían y cerraban las válvulas. Hacer pan es un oficio y como tal se aprende con la práctica y se enseña con el alma. Abrir los ojos, mirar, observar. Acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. Noticias 12. Edición Central. El compacto de noticias nocturno. Cubierto con la mayor responsabilidad periodística. El único medio presente en toda la región. Noticias 12. Edición Central. Por Canal 12. La nueva televisión pública regional. La noción de que somos capaces de elegir libremente entre opciones posibles es fundamental para la vida. Pero esa sensación de libertad, ¿es verdadera o es tan solo una ilusión? Andrea Mangano es bioquímica y trabaja en el laboratorio de biología celular y retrovirus del Hospital Garrahan. Junto a otras 2 investigadoras, descubrieron que la vulnerabilidad a la infección por el HIV depende del número de copias que cada individuo posee de un gen del sistema inmunológico. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero del año 2005 en la prestigiosa revista Science Express. Si
7 de la mañana, 19 minutos en nuestro país. Nosotros continuamos hasta las 7 y media acompañándolos con la información. Investigadores del INTA Castelar y de la UTN crearon una herramienta de laboreo de suelos inspirada en la epidermis del cascarudo, que es capaz de desplazarse en el suelo sin que se le adhiera. En base a esto se diseñó una púa con cavidades que permite ahorrar energía de fuerza de tracción. Este logro ya tuvo la patente internacional. Uno de mis temas de investigación es el biomimetismo, que se basa específicamente en el desarrollo tecnológico de sistemas artificiales que se inspiren en sistemas biológicos. En este caso, surgió hace unos cuantos años la idea de estudiar la fauna del suelo, específicamente la hembra del bicho torito, el Dilophosaurus abderus, que tiene la propiedad de que el suelo no se adhiere a su cutícula. Entonces, el comienzo fue estudiar con microscopía electrónica la cutícula de estos animales, especialmente la del tórax, y estudiar cómo estaba formada. La idea es comparar una púa testigo, cuya superficie es lisa, no tiene ningún tipo de cavidad o de estructura, comparándola a este tipo de púa biomimética que tiene estas cavidades que yo les hablé a ustedes. Y después variar la densidad de cavidades. Y se ha encontrado que esta púa biomimética ejerce una menor tracción al empuje que la lisa. Esto de por sí ya lleva un ahorro energético importante. Hay entre un 5 y un 7% comparando la lisa con la que tiene este diseño biomimético. Hemos hecho otros diseños, también de cavidades, pero no respondieron tan bien como este, que mantiene esa proporción de las mismas, del mismo orden que nosotros vemos en el bicho torito hembra. Cuando Eduardo nos trajo la inquietud de que a partir de la modificación de la superficie basado en un diseño de la naturaleza podía reducirse la adhesión de la tierra sobre los órganos activos de la maquinaria, decidimos iniciar una línea de trabajo, ya que la adhesión es un aspecto absolutamente crítico en todas aquellas máquinas que interactúan con el suelo. Entre esas máquinas podemos mencionar las máquinas para implantación de los cultivos, tanto sea sembradoras como plantadoras o trasplantadoras, las máquinas fertilizadoras que incorporan el fertilizante en el suelo y, por supuesto, todas las máquinas de labranza, cuya función principal es alterar el estado de agregación del suelo, ¿no? Por supuesto, hay otras especies en la fauna del suelo que también tienen esta propiedad con otro tipo de estructuras. La idea, básicamente, es este campo de la biomimética que en el INTAR se está implementando ahora, tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Es decir, los sistemas biológicos a nosotros nos dan grandes posibilidades de hacer desarrollos tecnológicos. Ejemplos, por ejemplo, la piel de tiburón es un ejemplo. Son superficies antifricción. El ojo de polilla son superficies antirreflectantes. Superficies como la de la planta del loto son superficies autolimpiantes. Es decir, no se mojan, rechazan de alguna manera el agua y esa el agua al ser rechazada y moverse sobre la superficie recoge las partículas de suciedad. Son una superficie en cierta manera no adherente. Bueno, y en este caso, la fauna del suelo tiene esta propiedad. Pasamos a las últimas cotizaciones. En el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 3.150 pesos la tonelada, maíz 2.000 pesos la tonelada, trigo 2.400. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.120 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.900, en Quequén 2.850. Maíz en Rosario 1.995 pesos la tonelada, trigo en Rosario 1.825 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 1.900, en Quequén 1.850, girasol en Rosario 3.700 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 3.520, sorgo en el puerto de Rosario 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. En la rueda de ayer la soja presentó ganancias del 1,5% en promedio tras la presentación de un nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La sorpresa llegó con el recorte de 1,5 millones de toneladas de la producción de la campaña 2015-2016 de Estados Unidos, cuando no se esperaba cambio alguno. Los
Los guarismos finales quedaron en 107 millones de toneladas con un rinde promedio de 32,3 quintales por hectáreas. El maíz cerró una jornada de subas en Chicago, al igual que con la soja, el impulso alcista provino por el recorte de la estimación de la producción 2015-2016 de Estados Unidos, quedando levemente por debajo de la campaña anterior. La reducción provino de un menor rinde promedio y de un recorte del área con respecto a noviembre. Finalmente, el trigo cerró con un incremento del 2% para alcanzar el máximo de las últimas tres semanas. El dato detonante fue la menor superficie sembrada con el cereal de invierno para la campaña 2016-2017 de Estados Unidos. Se habrían implantado 14,8 millones de hectáreas frente a las 15,97 de la campaña anterior. El mayor recorte provino del área de trigo duro rojo, la clase que más se produce en Estados Unidos, que llegaría a cubrir la menor área desde 1986. En el segmento local, el mercado a término de Buenos Aires replicó las subas externas. Nuestros saluditos de esta mañana de nuestro Facebook de Pampero TV para Javier Pisaco de Uruguay, que se comunicaba con nosotros, y también para Alejandro Montes de Pinto de Santiago del Estero. Un beso grande para ellos dos. Nosotros continuamos con más información. Para proteger el estatus sanitario, el SENASA controla los residuos de origen animal y vegetal que ingresan al país en diferentes embarcaciones, ya sean comerciales o turísticas. Control de residuos se enmarca en la resolución 714 SENASA, que es el Plan Nacional de Regulación de Residuos Provenientes del Exterior. El objetivo es el control zoofitosanitario en todos los puntos de ingreso al país, efectos de prevenir el ingreso de plagas y enfermedades provenientes de residuos del exterior. Los residuos que se encuentran en las embarcaciones generalmente son residuos provenientes del área de cocinas, comedores, restos de comida, residuos orgánicos de origen animal o vegetal. Las embarcaciones son embarcaciones comerciales, recreativas y deportivas. Pueden ser desde cruceros, portacontenedores, embarcaciones de investigación y veleros o yates, y como hemos tenido eventos de velas, regatas deportivas. En la Regional Buenos Aires Sur estamos implementando la informatización del sistema de residuos para que los agentes marítimos u operadores puedan ingresar vía web. En los agroecosistemas, las arañas son consideradas enemigos naturales de insectos perjudiciales y también son un indicador de calidad ambiental. Una línea de investigación del INTA Reconquista evalúa la influencia del diseño productivo para las comunidades de arañas útiles para la agricultura. Dentro de los sistemas naturales, tenemos, y en los sistemas productivos, tenemos a las arañas, que son un grupo de artrópodos benéficos, que a su vez conviven con otras especies como insectos que son catalogadas plagas. Las arañas tienen la particularidad de que son especies benéficas, es decir, se alimentan de otros grupos como de insectos, y a su vez ellas mismas sirven de alimento para otros grupos. A su vez, la particularidad que tiene este grupo es que son indicadores de calidad del ambiente, es decir, en un ambiente donde hay una perturbación como tareas de labranza, quema de pastizales, aplicaciones de insecticidas o lo que fuere, las arañas cambian su composición, su diversidad, y por lo tanto nos están indicando de que hay un disturbio en ese ambiente. Por eso a su vez las arañas son utilizadas en programas de conservación de biodiversidad y por lo tanto son utilizadas como un controlador biológico, porque se alimentan de aquellas especies que son plagas. Y hoy en día estamos haciendo estudios para lograr utilizar a las arañas e incorporarlos dentro de los MIP, de manejo integrado de plagas, por su condición de benéfico. El manejo integrado de plagas es un conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para poder controlar a aquellas especies plagas de importancia agrícola. Se hizo un estudio sobre la diversidad de las especies y su fauna en sistemas agrícolas y con ganados. Pudimos ver que en el norte de la provincia de Santa Fe hay un 35% de familias citadas para Argentina,
y se encontraron más de 200 especies, una diversidad muy amplia dentro de este grupo. Y pudimos ver que en aquellas áreas con cultivos que estaban rodeados de lotes con ganadería o con pastizales, tenían una mayor diversidad. Entonces podemos inferir y concluir que aquellos ambientes más heterogéneos, porque hay una mayor diversidad de paisaje, va a permitir una mayor diversidad y por lo tanto va a permitir que puedan controlar a las especies que son plagas en el cultivo. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 7 de la mañana. Que tengan todos un muy buen día.